esta forma, organizada por la promotora Diamante Nieto y con la presentación de Antoine, arrancaba la velada que serviría de pistoletazo de salida para las fiestas de San Juan de Mieres. Desde el Polideportivo de Oñó se prometía una velada espectacular y la verdad es que no defraudó a ninguno de los asistentes. El primer combate tuvo lugar entre dos juniors. En la esquina roja, desde el Club Valladolid de Boxeo, llegaría Olier y Barrecha. En la esquina azul y representando a Sanbar Box de Gijón, el púgil Florín Costache. Ambos boxeadores dejaron muy buenas sensaciones a pesar de su corta edad y arrancaron el aplauso del público en numerosas ocasiones. Al final, victoria de Florín a los puntos en decisión dividida. El segundo cruce enfrentaría a dos boxeadores de la capital del Principado. En la esquina roja y en representación del Club Boxeo Oviedo, saldría Nicolás Palacio. Enfrente, en la esquina azul y en representación del Club Diamante, cruzaría guantes Adán Meraz. Finalmente, el del Diamante se llevó el combate ganando los puntos. Subiendo la temperatura en el tercer lance, saltaron al cuadrilátero el actual campeón de Asturias de su categoría, Isaac Tyson Álvarez, del Club de Boxeo Oviedo, que desde la esquina roja cruzaría guantes con el local Adrián Fernández, de Taemi. Victoria para el de Oviedo a los puntos. En cuarto lugar, dos promesas del boxeo asturiano ofrecieron uno de los combates más intensos de la noche. Desde el Centro Deportivo Gijón y con equipación roja, Carlos Alonso se enfrentó a Cristian de Jesús, púgil de Mereas Turbox. Después de un interminable intercambio de combinaciones muy aplaudidas, la victoria a los puntos se inclinó hacia el pupilo de Oliver Bernard. Fueron dos pesos pesados los que inyectaron fuerza a la noche. Desde la esquina roja y en representación del Club Diamante salió un imparable Yago Mondelo, a medir fuerzas con el local Arturo Suárez del Club Taemi. Intercambio de golpes potentes y victoria del Diamante a los puntos. Dos boxeadores cargados de recursos fueron los encargados de poner la guinda a la velada. Heller Sórzano, el asturcón cubano del Club Tilacino, desplegó todas sus habilidades frente a un rival con muchas aristas, el portugués Wisma Lima, del Don Kingwell. Exhibición de altura y victoria final para el asturcón, que finalizó dedicando unas palabras a su público.